Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Televisión. Tu canal independiente. Hoy en Opinión Meridiana nos acompaña Daniel Pone, alcalde de Maracaibo. Bienvenido. Gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, interesado siempre por saber de Maracaibo y del Zulia en general, pero concretamente mm. de la ciudad capital de la región. Vamos a comenzar con el tema eléctrico, que es un asunto que se vive distinto en lo que se refiere a las regiones en relación con la ciudad capital de Venezuela. Mira, ¿cuál es la situación al día de hoy allá? Tú sabes que en Maracaibo, en el Zulia, el factor climático es sumamente importante. Imagínate tú que nosotros en Maracaibo tenemos un racionamiento de dos horas al día, producto de este quema, Que bueno, nosotros tenemos una visión clara de lo que eso significa, porque para nosotros es un premio de inversión. Pero en todo caso, Maracaibo vive dos horas de racionamiento eléctrico. Pero lo más grave, Eduardo, es que aparte del racionamiento eléctrico que está planificado, desde hace como un mes más o menos hacia acá, se nos presentan suspensión del servicio no planificado. O sea, en cualquier momento tú estás en Maracaibo, en cualquier zona, en cualquier comunidad, y de pronto se te suspende el servicio y tú no sabes ni por qué. De manera fortuita, o sea, de manera inesperada. Es decir que sufrimos dos veces el problema del racionamiento eléctrico, uno planificado y otro, no plan otro que no es planificado. Entonces, yo como alcalde de Maracaibo, desde aquí, desde Caracas, venimos a solicitarle al, presi al presidente Chávez que deje sin efecto este racionamiento eléctrico que nos pega demasiado duro en Maracaibo y que me parece que ha sido bastante fuerte en el caso del Zulia. Si tú lo comparas, ya con otro estado que ha sido prácticamente desafectado ese plan. Okay, entonces nosotros estamos de verdad este, muy preocupados, la situación es muy difícil, el problema del clima en estos días ha sido muy fuerte y por supuesto pega muy duro. Y eso este, es importante que el señor presidente reflexione, que suspenda, que lo modifique por lo menos. Que lo flexibilice. ¿En Maracaibo se ha sentido de alguna manera el efecto de la llegada de unas barcazas que se anunciaron hacia el lago de Maracaibo? Bueno, se han anunciado pero hasta ahorita no, no hemos visto nosotros que se ha materializado este conjunto de elementos logísticos, tecnológicos que permita de alguna manera este, mmm, darle un paliativo al toque del sistema eléctrico. Pero bueno, en todo caso nosotros estamos planteando que se flexibilice. En nombre de la ciudad de Maracaibo la situación es muy difícil y por supuesto nosotros tenemos una obligación de reflejar, de decirle al señor presidente desde aquí mismo, desde Caracas, que por favor, que entienda que la situación de Maracaibo, que ahí el racionamiento en el sur ha sido, mira, con mucha presión, muy fuerte y de manera sostenida, permanente, o sea, no ha variado. A lo contrario, repito, tienes el racionamiento eléctrico planificado en el día y una gran parte en el día que tú no sabes en qué momento se te va el servicio eléctrico y, por supuesto, toda la complejidad, todas las implicaciones que al suspenderse el servicio nos generan la ciudad. En el contexto de lo económico y de lo político, ¿de qué manera ha podido llevar adelante la gestión como alcalde de Maracaibo? ¿Qué tipo de obstáculos ha debido afrontar y superar? Conjunto de obstáculos. Primero es el que llegamos, nos quitaron la recaudación a través del recibo de servicio eléctrico en la empresa Nelven. A través de ese recibo eléctrico, eh, servicio de recolección, de recaudación o del pago de servicio eléctrico, mira, más de 40 años. Todos los señores Maracaibo cancelaban por allí el servicio de hacer urbano, el impuesto inmobiliario y por supuesto las tasas que tiene que ver con la gasificación. Bueno, ahí, ta, ahí perdimos nosotros de ingreso 8 millones y medio, que ya no, lo, ya, ya no lo tiene Maracaibo. Bueno, de una decisión, de esa decisión tan absurda, ¿no? Que se maneja tan perversa, porque ese fue el único municipio en el caso del Zulia, y tengo entendido que en los municipios del país. Que pasó eso, pero aparte de eso, Eduardo a Maracaibo le recortaron el situado constitucional. Fíjate una cosa: el situado constitucional de 2010 está calculado sobre la cesta básica de, un 40, do, de 40 dólares. La cesta básica, pues resulta ser como lo sabe todo el pueblo, el pueblo venezolano: la cesta básica está en el orden de los 80 dólares el barril, quiere decir que el Zulia. Suministra el petróleo, por supuesto, se vende a 80 dólares el barril y a Maraqueo le devuelven apenas 40 dólares ese barril. Imagínate otro obstáculo más. Pero aparte de eso, nos reducen las leyes de asignaciones especiales, nos reducen el FIDER, que después de diciembre prácticamente, prácticamente desaparece. Fíjate, el mismo racionamiento eléctrico. ¿Qué nos ha generado el racionamiento eléctrico? Aparte que una perturbación de la vida diaria de la ciudad. Bueno, aparte de eso, fíjate que se nos dañan permanentemente, frecuentemente el cerebro electrónico, los semáforos. Bueno, de, entonces salimos a buscar recursos adicionales que no estaban previstos, porque cuando nosotros, cuando el consejo municipal logró aprobar en el 2009 el presupuesto 2010, nadie pensó lo que iba a pasar con el racionamiento eléctrico, con el servicio eléctrico. Es un elemento más a la dificultad, a todas las dificultades que hemos tenido. Pero cuando uno va a las comunidades, Eduardo, y uno por ejemplo ve que en el sector Los Membrillos de Francisco nubo Tamante, o tú vas a Cujicito en, en la parroquia de Alfonso Vázquez, o te vas, por ejemplo, para el barrio Raúl León en Venancio Pulgar, o te vas a Santa Rosa en Coquivacoa, o te vas a Canchancha en Juana de Ávila, así otros sectores populares, cuando tú ves a la gente sufriendo por falta de empleo, sufriendo porque no tiene vivienda. Sufriendo porque no tiene agua, sufriendo porque el, el alto costo de la vida, que por cierto se ha disparado en estos cuatro meses a 11.3%, esas son las cosas que cuando uno las vive como las vivimos todos los días nosotros caminando los sectores populares, las comunidades, bueno, los problemas de ellos es lo que nos inspira a nosotros a trabajar, a estar de pie y asaltar todos estos obstáculos que hemos tenido. Sobre ese punto, alcalde, y al regreso, díganos entonces en qué ha basado su gestión y sus logros en aspectos tan importantes como la seguridad, por ejemplo, o la salud. ¿Cómo no? Además hablaremos del zulianazo que viene por allí el próximo jueves, ah, sí. de qué se trata. Ya venimos, amigos, con el alcalde de Maracaibo, Daniel Pone.